la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita y él es papá cerdito. ¡Pepa! La tetera del señor Toribio. Pepa y su familia van a dar un paseo. ¡Me gusta nuestro carro! ¡Ah, sí! Y a nuestro carro le gustamos también, ¿verdad? ¡Alto! Es el señor Toribio y sus amigos. ¡Excavadora, excavadora! A George le gustan las excavadoras. Hola, señor Toribio. ¿Qué pasa? Estamos excavando el camino. ¿Tardarán mucho? Tardará lo que tenga que tardar. Chicos, vamos a romper este viejo tubo. El señor Toribio es bueno rompiendo cosas. ¡Guau! ¡Hora del té! ¡Ay, no! Ahora tendremos que esperar mucho más. ¿Por qué no nos acompañan, mamá cerdita? ¡Hay mucho té para todos! ¡Eso suena muy bien! Gracias, señor Toribio. Es una linda tetera, señor Toribio. ¡Sí, Pepa! Está hecha de cerámica delicada. Al señor Toribio le gusta la cerámica delicada. Debes tener mucho, mucho cuidado con la cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica se rompe muy fácil. Por eso yo siempre... ¡Ay, no! El señor Toribio rompió su tetera en pedazos. ¡Ay, no! ¡La bajé con mucha fuerza! ¡No mido mi propia fuerza! Quizá puedo arreglarla, jefe. Tengo cemento. Yo tengo una remachadora. No creo que funcione, chicos. ¡Ya sé! La señorita Liebre vende cerámica. Podría repararla. ¡Buena idea, mamá cerdita! ¡Iremos ahora! ¿Puedo ir también? ¡Todos iremos! El señor Toribio va a la tienda de cerámica. Esta es la tienda de cerámica de la señorita Liebre. ¡Ya llegamos! Hola, ¿puedo ayudarlos? ¡Muuu! ¡Ah! ¡Un toro en una tienda de cerámica! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Rompí mi tetera de cerámica! ¡Ay, no! ¿Puede repararla? Vamos a ver. Cielos, está muy rota. ¡La rompí en pedazos! Sí, pero puedo repararla. ¡Ay, qué bien! ¿Podemos ayudar? ¡Claro, Pepa! ¡Oh! ¡Mira! ¡Estas dos piezas encajan! Reparar una tetera es como hacer un rompecabezas. Bien hecho, Pepa. Pegaremos estas dos partes. George también encontró dos piezas que encajan. Bien hecho, George. Casi terminamos. Esa es la tapa. Solamente queda esta parte extraña. ¿Dónde podrá ir? Me parece que es el asa de la tetera, señorita Liebre. Oh, así es. No sé mucho sobre teteras de cerámica. ¡Está como nueva! Tenga cuidado, no la vuelva a romper. ¡Soy muy bueno rompiendo cosas! Bien hecho, Pepa. Gracias por reparar mi tetera, señorita Liebre. Fue un placer, señor Toribio. Mire, jefe, aquí hay un bache. Hay un pequeño bache en el camino. Y está justo afuera de la tienda de la señorita Liebre. ¿Qué les parece? ¿Haremos un hoyo frente a la tienda de la señorita Liebre? ¡No! ¿Arregló mi tetera? ¡Arreglaré su calle! Pero no es mi calle. Pero, señor Toribio, ¿cómo piensa arreglar ese bache? ¡Excavaremos la calle! El señor Toribio está excavando la calle. Al señor Toribio le gusta excavar la calle. A todos les gusta excavar la calle. ¡Pepa! Soy Pepa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita y él es papá cerdito. ¡Pepa! Las llaves.
Peppa y su familia salieron a dar un lindo paseo en las montañas. Es hora de ir a casa. ¡Vamos al auto! Gracias por visitar el Mirador de la Montaña. ¡Vuelvan pronto! ¡Llaves! ¡Llaves! No, George. No puedes jugar con las llaves del carro. Las puedes perder. Pero tú estás jugando con las llaves, papi. Pero soy un adulto. No voy a perderlas. ¡Ay, no! Papá Cerdito tiró las llaves por el drenaje. Oh. Bien. Vamos a casa. Eso puede ser complicado. ¿Por qué? Papi soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay, papá Cerdito! No te preocupes. Sacaré las llaves del drenaje con una rama. ¡Hurra! El drenaje debe ser más profundo de lo que pensé. La rama no es bastante larga para alcanzar las llaves. Lo que necesitamos es una caña de pescar. Así podemos agarrar las llaves con el gancho. Quizá la señorita Conejo venda cañas de pescar. ¿Vende cañas de pescar? ¡Claro! ¡Por supuesto! Y no sé para qué. Porque no hay peces en las montañas. No pescaremos peces. Pescaremos llaves. Mi papá soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay! Nunca las recuperarán. Aquí el drenaje es muy profundo. ¿Para qué es el drenaje? Un drenaje se lleva el agua de la lluvia al mar. La caña de pescar no es bastante larga para alcanzar las llaves. ¡Santo cielo! ¿Qué tan profundo es el drenaje? Podemos saber qué tan profundo es si soltamos una piedra. Buena idea, señorita Conejo. Podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es muy profundo. Se lo dije. ¿Ahora qué podemos hacer? Es el señor Toro y sus amigos. A George le gustan las excavadoras y las grúas. ¡Hola a todos! ¡Hola, señor Toro! Bienvenidos al Mirador de la Montaña. ¿Vinieron hoy aquí a trabajar? ¡No! Es nuestro día libre, así que vinimos a disfrutar de la montaña. Puede ver por kilómetros, jefe. Sí, es muy bonito. Señor Toro, ¿nos presta su grúa un minuto? ¿Para qué? Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡No digan más! ¡La sacaré de inmediato! ¡Señor rinoceronte, la grúa, por favor! ¡A un lado! ¡Baja la cadena! ¡Qué suerte que el señor Toro viniera hoy también! Sí, finalmente tendremos nuestras llaves. ¡No llega más lejos, jefe! El señor Toro es el jefe. ¿Ya encontró las llaves? ¡No! ¡La cadena no es tan larga! ¿Y ahora qué haremos? ¡Sencillo! ¡Pues cavaremos la montaña! ¡Hurra! El señor Toro está cavando en el mirador. ¡Alto! ¿Qué pasa? Vinimos a ver el mirador. Hay una excavación ahora. No tardaremos. Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Son las llaves! ¡Las tenemos! ¡Hurra! ¡Aquí tienen! Gracias, señor Toro. ¡No fue nada! ¿En dónde quedó el mirador? El mirador ahora es un enorme agujero. Ahora es una caverna. Bienvenidos al mirador de la caverna de la montaña. Y todo gracias a mi papi. Y al señor Toro. ¡Sí! ¡Soy bueno cavando agujeros! Al señor Toro le gusta cavar agujeros. A todos les gusta cavar agujeros. Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Fruta! Es día de fruta en el supermercado. ¡Miren! ¡Es el señor Papas! ¡La señora Zanahoria! ¡Dulce arándano y pequeña col!
Pera, manzana, naranja, plátano y piña también. Cinco frutas al día son buenas para usted. Bienvenidos al Día de las Frutas, donde la magia de las frutas nunca termina. ¡Guau! ¡Cuántas frutas! ¡Hola, hola Peppa. Peppa! ¡Hola! Escogemos nuestra fruta favorita. ¿Cuál es tu favorita? Me gustan las manzanas. A mí las naranjas. Me gustan los plátanos. Me gustan las zanahorias. Las zanahorias no son frutas. ¡Oh! Las zanahorias son vegetales. Edmund es un sabiondo. ¿Cuál es tu fruta favorita, George? ¿Son los plátanos? ¿O las naranjas? A George le gustan más las fresas. ¡Fresas! A George le encantan las fresas. ¡Jugos! ¡Pida aquí sus jugos de fruta! ¡Hola, señorita Liebre! ¿Qué es un jugo de fruta? Es una bebida hecha de fruta. ¿Quieres uno? Sí, por favor. ¿Me podrías dar un jugo de manzana? Bueno, pero los jugos pueden tener muchas frutas diferentes. Muy bien. Manzanas, frambuesas, plátano y más manzanas. Un jugo de manzana, una frambuesa, plátano y más manzana. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Me da un jugo, por favor? A mí también. ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Claro! Díganme qué frutas quieren en sus jugos. No lo sé. Puede ser lo que sea, Pedro. Muy bien. ¡Que sea de queso! Pedro, el queso no es una fruta. Tienen que ser frutas o vegetales. Bueno, fresa, arándanos, zarzamoras y uva crespa. Así es, Pedro. Un jugo de frambuesas, arándanos, zarzamoras y uva crespa para todos. ¡Delicioso! Dime qué fruta quieres en tu jugo, George. ¡Fresa! George, un jugo podría tener muchas frutas. ¿Qué tal si es de fresas y de piña? No. Quizás a George le guste el jugo de dinosaurio. ¿Jugo de dinosaurio? Claro que sí. A los dinosaurios les gusta el jugo de dinosaurio. ¡Dinosaurio! Veamos. Un poco de esto, uno de estos, una de estas y un poco de esto. ¿Un jugo de dinosaurio? Solo para dinosaurios y sus amiguitos. ¡Dinosaurio! ¿Me da un jugo de dinosaurio, por favor, señorita Liebre? ¡Y a mí también! ¡Y a mí! ¡Y a mí! Bueno, jugo de dinosaurio para todos. ¡Ay, no! ¿Qué pasa, señorita Liebre? Olvidé qué frutas le puse al jugo de dinosaurio. Yo puedo decirle lo que tiene. ¿En serio? ¿Cómo? Pues oliendo el vaso. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. Tiene un plátano. ¿Un plátano? Tres... No, cuatro fresas. Cinco cerezas. ¿Fresas? ¿Cerezas? Un durazno. Media piña. Una rebanada de melón. Y algo más. ¿Qué será? ¿Una zanahoria? ¡Sí! ¡Una zanahoria! ¡Hurra! Jugo de dinosaurio para todos. ¿Están disfrutando el Día de las Frutas? ¡Sí! ¡Nos encantan las frutas! ¡Y las zanahorias! A todos les gustan las frutas y las zanahorias. ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita y él es papá cerdito. ¡Peppa! El nuevo dinosaurio de George. George está jugando con su juguete favorito, el señor dinosaurio. A George le encanta jugar con el señor dinosaurio. El señor dinosaurio está hecho de plástico. Es casi imposible romperlo.
dinosaurio. A George le encanta jugar con el señor dinosaurio en la bañera. En la noche, George se lleva al señor dinosaurio a la cama. ¡Dinosaurio! ¡George! ¡El señor dinosaurio está roto! Oh. ¡El señor dinosaurio ya no tiene cola! ¡Pobre George! Has tenido al señor dinosaurio mucho tiempo. Me sorprende que haya durado tanto tiempo. Quizás es hora de comprar un nuevo dinosaurio, George. Sí, podemos ir a la tienda del señor zorro mañana. Esta es la tienda del señor zorro. La tienda del señor zorro tiene de todo. Estoy segura que encontrarás un nuevo dinosaurio aquí, George. ¡Dinosaurio! George no quiere un nuevo dinosaurio. Mira, George, un gran dinosaurio. ¡Ah! ¡Dinosaurio! ¡Buenos días! ¿Puedo ayudarlos? Queremos el dinosaurio de la ventana, por favor. ¡Claro! Buena elección. Él es Dino Rugido. Ruge, camina y canta una canción de dinosaurio. Dino Rugido, Dino Rugido, escuchen mi Dino Rugido. ¡Guau! ¡Wow! ¡Dino Rugido! Nos lo llevamos. George juega con Dino Rugido en el jardín. No juegues así con Dino Rugido, George. Tiene partes móviles y se puede romper. George no puede jugar con Dino Rugido en el jardín. George quiere jugar con Dino Rugido en el baño. George, si mojas a Dino Rugido, no va a funcionar. George no puede jugar con Dino Rugido en el baño. Es de noche. George se lleva a Dino Rugido a la cama. ¡George! Dino Rugido, Dino Rugido, escuchen mi Dino Rugido. Quizá Dino Rugido deba dormir en otra parte. Escuchen mi Dino Rugido. George no puede llevarse a Dino Rugido a la cama. ¡Ya amaneció! ¿Por qué se ve tan triste George? Es porque George no puede jugar en el jardín, en la bañera ni en la cama. No importa, George. Dino Rugido aún ruge. Dino Rugido, Dino Rugido, escuche. Oh. Creo que se le acabaron las baterías, papá cerdito. ¿Tan pronto? ¿Cuántas baterías tiene? ¡Cientos y miles! Dino Rugido necesita muchas baterías para poder rugir. ¡Ah! Oh, ¿qué es esto? ¿Una trompeta? ¡No funciona! ¡Dinosaurio! No es una trompeta, Peppa. Encontraste la cola del señor dinosaurio. ¡Ah! Oh. Ahora, papá cerdito puede arreglarlo. Lo intentaré. Quizás sea muy difícil de arreglar. ¡Oh! Papá cerdito arregló al señor dinosaurio. ¡Hurra! Soy un experto arreglando estas cosas. A George le encanta el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio, dinosaurio! ¡Hola, señor dinosaurio! El señor dinosaurio es el juguete favorito de George en todo el mundo. ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El globo de George! Peppa y George fueron a dar un paseo con la abuela y el abuelo cerdito. ¡Helado! Es el carrito de helados de la señorita Liebre. ¡Vamos por un helado! ¿Por qué no? Creo que lo merecemos. ¿Hola? Hola, señorita Liebre. 4 helados, por favor. Con mucho gusto. ¿De qué sabores los quieren? Fresa para mí, por favor. Chocolate para mí, por favor. Plátano para mí, por favor. ¡Dinosaurio!
No creo que tengan helado de dinosaurio. Creo que George quiere un globo de dinosaurio. ¿Seguro que no quieres un helado, George? No, dinosaurio. ¿Cuánto cuesta este hermoso globo? $10. ¿$10? Es para una buena causa. Aquí tienes, George. Sosténlo bien. No lo sueltes. George soltó el globo. Tal vez sea mejor que yo sostenga este valioso globo durante el camino a casa. A George le gusta su globo de dinosaurio. Pepe y George han llegado a casa del abuelo y la abuela cerdito. Sosténlo bien esta vez, George. No lo sueltes. ¿Por qué? ¡Ay, George! En el mundo hay dos tipos de globos. Los globos que suben y los globos que bajan. El tuyo es un globo que sube. Si lo sueltas, va a subir y subir y subir hasta llegar a la luna. ¡Luna! ¡Abuela! ¡Oh! ¡Ah, ya te tengo! Tal vez sea mejor que entremos antes de que pierdas tu globo, George. Tu globo estará muy seguro aquí. ¡Hola, Polly! George tiene un nuevo globo. ¡Ah, globo! No lo rompas, Polly. A George le encanta su globo. George volvió a soltar su globo. No te preocupes, George. No se irá tan lejos porque el techo se lo va a impedir. ¡Ah! ¡Cruzó la puerta! ¡Y subió las escaleras! ¡Y se metió al ático! No se preocupen. Solamente hay una forma de salir del ático y es a través de la ventana del techo que siempre está cerrada. ¡Oh, no! Y la ventana del techo no está cerrada. ¡Atrápalo, abuelo! ¡No puedo, Peppa! ¡Está en el cielo! George, tu globo se irá hasta la luna. Nunca lo volverás a ver. Papá Cerdito ha venido a llevar a Peppa y a George a casa. ¡Hola! ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Sucede que le compramos a George un globo de dinosaurio. Pero George lo soltó y está volando hasta la luna. Debe haber una forma de recuperarlo. ¡Ah, globo! ¡Mira! ¡Polly está volando hasta el globo! ¡Polly Perico al rescate! ¡Vuela, Polly, vuela! Polly Perico rescató el globo de George. ¡Hurra! ¿Quién es una chica lista? ¿Quién es una chica lista? George, no sueltes tu globo otra vez. Ya sé. Ataré la cuerda a tu muñeca, George. Es una excelente idea. A George le gusta su globo de dinosaurio. A todos les gustó el globo de dinosaurio de George. Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita y él es papá cerdito. ¡Peppa! El tren del abuelo cerdito. El abuelo cerdito lleva a Peppa y a George a dar un paseo en su trenecito Gertrudis. ¡Me encanta Gertrudis el tren! Y lo bueno es que Gertrudis tiene ruedas de goma, así que no viaja sobre las vías del tren. ¡Podemos ir a donde queramos! El tren del abuelo hace chu-chu-chu, chu-chu-chu, chu-chu-chu. El tren del abuelo hace chu-chu-chu todo el día. La señorita Conejo lleva a los adultos a trabajar en su gran tren. Buenos días, abuelo cerdito. ¿Estás paseando en tu tren de juguete? Gertrudis no es un juguete.
Es una locomotora en miniatura. Ah, está bien. ¡Adiós! ¡Más rápido, abuelo cerdito! ¡No puedo! Es lo más rápido que puede ir Gertrudis. El tren grande va muy rápido. ¡Ay, no! El tren grande se averió. ¿Qué sucede? ¡Tenemos que ir a trabajar! Hola, señorita Conejo. ¿Tiene usted problemas con su tren? No es gracioso, abuelo cerdito. Mis pasajeros tienen que ir a trabajar. Tiene que conseguir un tren que no llegue a averiarse, como Gertrudis. Esa es una buena idea. ¡Sal de ahí! ¿Qué? Tomaré prestado tu tren. ¡Cambio de tren! ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Puedes quedarte aquí y reparar mi tren. Bueno, me gusta reparar cosas. ¡Qué divertido! ¡Un tren de juguete! Gertrudis no es un tren de juguete, es una locomotora en miniatura. ¡Claro! ¡Todos a bordo del tren de juguete! ¿No puede ir más rápido? No, Gertrudis es un tren lento. La señora vaca espera el tren en la próxima estación. ¿Pero qué le pasó al tren grande? ¿Se encogió? ¡No! ¡Es un tren de juguete! Gertrudis no es un tren de juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Vámonos! Al abuelo cerdito le encanta reparar cosas. ¡Cuántas partes y piezas interesantes! ¡Ay, no! ¡Un embotellamiento! Gertrudis puede viajar por el césped. ¡Por supuesto! ¡Adiós a todos! La señorita Conejo toma un atajo. Por el estanque de patos. ¡Hola, patos! Por la colina. ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes! Y a la próxima estación. ¡Hola! Oh, ¿dónde está el tren grande? El tren grande se averió. Hoy vamos en el tren de juguete del abuelo cerdito. ¡Gertrudis no es un tren de juguete! ¡Es una locomotora en miniatura! Siguiente parada, la última estación. Esto va aquí y esto va allá. El abuelo cerdito ha reparado el tren. ¡Quedó como nuevo! ¡Última parada! Ahora pueden ir a hacer sus cosas importantes. ¡Espera! Nos tomó tanto tiempo llegar aquí que es hora de ir a casa. ¡Ah! Entonces vamos de regreso. Pero si vamos en Gertrudis, nos tomará mucho tiempo llegar a casa. ¡Hola a todos! ¡Reparé el gran tren! ¡Excelente, abuelo cerdito! ¡Cambio de tren! ¡Vámonos! ¡Esperen! ¿Y qué hay de Gertrudis? No podemos dejarla. ¡Sí, Gertrudis! No se preocupen. También podemos llevarnos el tren de juguete. ¡Gertrudis no es un juguete! Lo sabemos. Es una locomotora en miniatura. ¡Gertrudis es la mejor locomotora de todo el mundo! ¡Pepa! Soy Pepa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡El tesoro pirata! Dani Perro está jugando en su barco pirata. Aquí están Pepa y sus amigos. ¡Hola, Dani! ¡Hola a todos! ¿Quieren jugar a los piratas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Escojan su disfraz! Dani Perro tiene una caja con disfraces de pirata. ¡Arr! ¡Compañeros! ¡Tengo un cofre del tesoro! ¡Oh! ¡Es una lata de galletas! ¡Es un cofre del tesoro! ¡Pero todavía tiene galletas! ¿Quién quiere una galleta, chicos? ¡Yo! Buscamos tesoros para ponerlos en el cofre. ¡Hurra! Ahora alguien debe quedarse aquí para cuidar el barco.
Yo cuidaré el barco. Si ves que alguien viene, di... ¡Ey! ¡Alto! ¿Quién viene ahí? ¡Alto! ¿Quién viene ahí? ¡Bien! ¡Vamos a buscar tesoros! A Danny Perro le gusta ser pirata. A todos les gusta ser piratas. ¡Roar! Somos piratas, sí. Andamos por ahí para buscar tesoros y ser muy ricos, sí. Danny encontró una piña. ¡Tesoro! Peppa encontró una caracola. ¡Tesoro! Susie encontró un pedazo de cuerda. ¡Tesoro! Freddy encontró una piedra. ¡Tesoro! Creo que dormiré una siesta. Pedro siempre se quita las gafas antes de dormir. ¡Vamos a asustar a Pedro! ¡Sí! Danny, Peppa, Susie y Freddy van a asustar a Pedro. ¡Woo! ¡Arr! ¡Estabas dormido! Sí, lo siento. Por suerte somos piratas amistosos. ¡Tenemos tesoros! ¡Qué bien! Hay que ponerlos en el cofre del tesoro. ¡Ahora podemos enterrarlo! ¡Sí! Y yo me quedaré aquí a cuidar el barco. Está bien, pirata Pedro. Pero esta vez no te quedes dormido. ¡No lo haré! ¡Sí! Los piratas van a enterrar el cofre del tesoro tras la colina y por el pequeño arbusto. ¡Hay que enterrarlo aquí! ¿Pero cómo sabremos dónde lo enterramos? Hagamos un mapa del tesoro, amigos. Tras la colina, por el pequeño arbusto y la X marca el lugar. ¡La X marca el lugar! Pedro se volvió a dormir. ¡Arr! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Pedro! ¡No usas tus gafas! ¿Hola? Mamá Pony ha venido por Pedro. ¿Quién anda ahí? Soy tu mamá, Pedro. Pedro no ve muy bien sin sus gafas. ¿Dónde están tus gafas? No lo sé, mamá. ¿Cuándo las tenías por última vez? Cuando pusimos el tesoro en el cofre del tesoro. ¿Qué cofre del tesoro? El que enterramos en el jardín. Las gafas de Pedro están enterradas en el jardín. ¡Ay, no! ¿Cómo las encontraremos ahora? ¡Tenemos un mapa del tesoro! Mamá Pony usa el mapa de Peppa para encontrar el tesoro enterrado. Tras la colina, por el arbusto, y la X marca el lugar. ¡Encontraron el tesoro! ¡Mis gafas! ¡Hurra! ¡Gracias! Los mapas del tesoro son muy útiles, especialmente para encontrar tus gafas si las entierras por accidente. ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡La mascota ganadora! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. ¿Niños? Mañana tendremos una competencia de mascotas. ¡Oh! Traigan a sus mascotas y la mejor mascota ganará un premio. Yo voy a traer a mi pez dorado. Y yo traeré a mi insecto palo. Yo traeré a mi gecko. Yo voy a traer a mi mono. No es una mascota de verdad. Es un muñeco. No es un muñeco. ¡Es mono! Creo que le gustas, Dani. Zoe puede traer a Mono si ella quiere. ¡Es hora de ir a casa! ¡No olviden a sus mascotas para la competencia de mañana! Es la noche antes de la competencia de mascotas. Peppa y Susie están preparando a su pez dorado. ¡Come bien, Goldie! ¡Mañana te espero un gran día! ¡Voy a pulir tu pecera! ¡Qué lindo! Pedro está hablando con el insecto rama. Un insecto palo es un insecto que parece rama. Mañana vendrás conmigo al grupo de juegos. Ellos decidirán quién es la mejor mascota.
y serás tú. Edmund Elefante está hablando con su lagartija. ¡Mírame! Ahora hazlo tú. Zoe Zebra habla con su mono. ¿Estás emocionado por la competencia, mono? Recuerda que debes ser bueno. No seas un mono travieso. Es el día de la competencia de mascotas. Señora Gacela, ¿quién va a decidir cuál será la mejor mascota? La doctora Hamster. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Oh, qué lindas mascotas tienen! ¡Qué pececito tan feliz! ¿Cómo se llama? ¡Es Goldie! ¡Usted ya la conoce! ¡Tiene una pecera muy brillante! ¿Qué le gusta hacer a Goldie? A ella le gusta nadar y hacer así. ¡Maravilloso! ¿Y quién es él? ¡Él es mi insecto palo! ¿Cómo se llama? ¡Steven! ¿Y él qué hace? ¡Parece un palo! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¿Qué tipo de animal es este? Es una lagartija. ¿Y tiene nombre? Hemidactylus frenatus. Edmund Elefante es un sabiondo. ¡Ah! ¿Y qué es lo que hace? ¡Esto! ¡Oh! ¿Quién sigue? ¡Mono! ¿Y se supone que debe estar de cabeza? Sí, está dormido. Oh, ya veo. Pues es muy lindo. Yo también traje mi mascota, Titus la tortuga. Le gusta subir a árboles y... ¿Y quién es el ganador? ¡Sí! ¿Quién ganó el premio? Oh, el premio es para... ¡Titus la tortuga! La doctora Hamster escogió a su propia mascota para ganar el premio. ¡Eso no es justo! ¡Es su mascota! ¡Ay, no! Este es el premio para la mejor tortuga. El premio para el mejor pez es para Goldie el pez. ¡Hurra! El premio para la mejor lagartija es para la lagartija. ¡Hurra! El premio para la mascota que parece más un palo es para... ¡Steven! ¡Hurra! El premio para el mejor mono... ¡Doctora Hamster! ¡No es un mono de verdad! ¡Solo es un juguete! El premio para el mejor mono de juguete es para... ¡Mono! ¡Hurra! Pero, doctora Hamster... ¿Cuál es la mejor mascota de todas? Todas son mascotas felices y saludables. Son muy lindas. ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡La luna y las estrellas! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Niños, hoy tenemos algo especial. El abuelo Liebre ha venido a hablar de cohetes espaciales. ¡Cohete! A George le gustan los cohetes espaciales. ¡Hola, mis niños! El abuelo Liebre tiene una voz muy fuerte. ¿Qué tengo por aquí? ¿Una roca? ¡Sí! ¡Pero no es cualquier roca! ¡La encontré en la luna! ¡Oh! ¡Mi papá vende rocas en paquetes de 5! ¡Sí! ¡Gracias, Freddy! ¡Y no tienes que ir a la luna para conseguir una! ¡Sí! ¡Si quieres una roca lunar! ¡Abuelo Liebre! ¿Cómo llegó hasta la luna? ¡Volé en un cohete! ¡Es muy pequeño! ¡Este es solo un modelo! ¡El cohete en el que fui era enorme! ¿Saben cómo contar hasta 5? ¡Sí! 1, 2, 3, 4, 5. ¡Excelente! Pero cuando van al espacio, ¿cuentan? ¡Hacia atrás! 5, 4, 3, 2, 1.
Y tiene que gritar, ¡despeguen! Lo más fuerte posible. ¡Despeguen! ¡No los escucho muy bien, niños! ¡Despeguen! ¡Barum! Ahí estaba, volando por el espacio. ¡Oh! Y luego descendí en la luna. Era muy hermoso allá arriba. No tenía palabras. ¿Eso suena bien? ¿Sabían que se puede brincar muy alto en la luna? ¡Oh! ¿Qué tan alto? Tan alto como una casa. ¿Por qué puedes brincar tan alto en la luna? La fuerza de gravedad es menor en la luna. Ah, sí, así es. Eres un sabiondo, ¿verdad? Edmund Elefante es un sabiondo. Me sentí un poco solitario allá arriba, solo con la luna y las estrellas. ¡Y lo más emocionante era! ¿Qué cosa era lo más emocionante, abuelo liebre? ¡No puedo oírlo! ¿Por qué dejó de hablar el abuelo? ¡Ay, no! El abuelo liebre perdió su voz. Será mejor que llame al doctor Brown. Hola, habla el doctor Brown. Hola, doctor Brown. El abuelo liebre perdió la voz. Ah, ¿y eso es muy malo? Sí, está dando una charla importante sobre cohetes espaciales. Oh, en ese caso iré de inmediato. Hola, abuelo liebre. Me dicen que perdió la voz. Diga, ah, por favor. Ya veo, sí, es un caso muy serio de pérdida de voz. Por gritar mucho, me imagino. Veamos si un poco de medicina ayuda. Tome esto. Trate de decir ah ahora. Más fuerte. ¡Así está mejor! No como siempre, pero va mejorando. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba a punto de decirnos lo más emocionante. ¡Oh, sí! Lo más emocionante fue que escribí una canción. ¿Quieren escucharla? No, gracias. ¡Sí, por favor! Hoy al levantarme, solo pude ver la luna y estrellas. Luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas, luna, estrellas. ¡Pepa! Soy Pepa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Telarañas! Papá Cerdito trabaja muy duro en el estudio. Papá Cerdito, este estudio es un completo desastre. No está tan mal. Hay muchas telarañas, papi. Me encantan las telarañas. Le dan estilo a la habitación. Si hay telarañas, hay arañas. Y no me gustan las arañas. A mí sí. Las arañas atrapan moscas y las moscas son horribles. Bueno, siempre y cuando no vea por aquí una araña. ¡Es una araña! ¡Hola, señor Patas Flacas! ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Encuéntrenla! ¡No la quiero en mi casa! Todos buscan al señor Patas Flacas. El señor Patas Flacas no está en el archivero. Oh. El señor Patas Flacas no está bajo la silla. El señor Patas Flacas no está en la mesa. Me pregunto dónde está el señor Patas Flacas. Parece que mamá ya lo encontró. No tengas miedo, mami. ¡Ay! ¡Desháganse de ella! Bien. Llevaremos al señor Patas Flacas al jardín. Ahora el señor Patas Flacas tiene todo el jardín para jugar. ¡Adiós, señor Patas Flacas! Empezó a llover. El señor Patas Flacas corre de nuevo a la casa. Quizá no le guste la lluvia.
¡Está subiendo por el desagüe! Witchy Witch Araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y la lluvia se secó. Y Witchy Witch Araña de nuevo la tejió. No quiero que el señor Patas Flacas entre en la casa, papá cerdito. Llevemos al señor Patas Flacas más lejos de la casa. Eso es. Un lindo árbol para vivir. ¿Qué está haciendo? Hace una telaraña, Peppa. Las arañas viven en telarañas para atrapar moscas. ¡Oh! ¡Trabaja mucho! Sí. Hacer telarañas es mucho trabajo. Por eso nunca debes romper una. Si lo haces, la araña tiene que hacerlo otra vez. ¡Sí, papá! ¡Hasta pronto, señor Patas Flacas! Es hora de dormir. Me gustó ver al señor Patas Flacas hacer su telaraña. Y mañana hará otra telaraña. ¿En serio? Sí. El señor Patas Flacas hace una telaraña todos los días. ¿En dónde estará la nueva telaraña, papi? No lo sé. Lo sabremos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Ya amaneció. Papá Cerdito se prepara para ir a trabajar. No quiero llegar tarde. Tengo una reunión importante en la oficina. Papi, trabajas muy duro. Sí, así es, pero no tanto como el señor Patas Flacas. Adiós a todos. Nos vemos en la noche. Espera, papi. ¿Qué pasa? Hoy no puedes conducir el auto. ¿Por qué no? Mira. El señor Patas Flacas hizo una telaraña que une a la casa con el auto. Papi, dijiste que nunca, nunca debo romper una telaraña. ¿En serio? Sí, papá cerdito. Si mueves el auto, romperás la telaraña. ¿Pero cómo llegaré al trabajo? No te preocupes, papi. Yo te puedo prestar mi bicicleta. Aquí tienes. Gracias, Peppa. Papá Cerdito va sobre la bicicleta de Peppa. ¡Que tengas buen viaje al trabajo! ¡Claro, Peppa! ¡Adiós! ¡Adiós! Papá Cerdito trabaja muy duro. Pero el señor Patas Flacas trabaja más duro aún.